avión, vola avión, vola avión, pas que vive bien, vola avión, vola avión, vola avión, pas que vive bien, vola avión, vola avión, vola avión. Pues a las muy buenas, pues a las muy buenas, señoras, señores, chicos y chicas, público en general, pasen y vean. Esto es La Visita, ¿eh? Y ahora aquí mi compañero Santi Delgado, y excelente músico, habrá puesto un scroll donde aparece la página web de La Visita, www.lavisita.com. La Visita es algo más que un programa de televisión, y de hecho, con orgullo y satisfacción, ¿cómo suena? Qué monárquico suena esa frase. Presumimos que llevamos más de 16 años en antena ininterrumpidamente y que somos uno de los 10 programas más veteranos en la historia de la televisión en este país. Por el programa han pasado infinidad de personas y de personajes, y a uno muchas veces cuando ocurren cosas como la de hoy le queda, joder, a la cantidad de gente que me hubiera perdido de entrevistar si el programa no hubiera seguido. Bueno, pues gracias a que llevamos tanto tiempo, hoy me permite compartir conversación conmigo y con ustedes, si así lo desean, a lo largo de esta hora de televisión, con un tipo curioso. Se llama César Montaño, César Strawberry, ¿no? Encantado. ¿Lo he dicho bien? Mucho gusto. Montaña. Ah, Montaña. Pero bueno, Strawberry. César Strawberry. César Strawberry. ¿Y por qué César Strawberry? Es fresa, bueno, ¿no? Sí, es fresa, bueno, pues por una casualidad de la vida, pero bueno, en el rock siempre mola ponerse otro nombre para iniciar una nueva vida. Un alias, ¿no? Sí, un alias. Es mejor protegerse con un alias. Es una manera de rebautizarse un poco. Exactamente, sí. Oye, eres miembro y eres el cantante de un grupo que se llama, ahora nos vas a contar un poco todo lo que nos has traído, Defcon 2, sí, ¿no? Y llevas algo así como mucho tiempo, ¿no?, en el mundo de la música. Bueno, llevamos algunos añitos, sí, llevamos más, pues desde hace 20 añitos por ahí, 21. Con 20 años uno es jovencito, ¿no? Cuando uno tiene 20 años, y eso que sí. Son muchos o pocos años. Digo porque mucha gente cuando lleva 20 años dice, llevo muchos años, 20 años, y un chaval que tiene 20 años es todavía, entre comillas, un... Ya, a ¿no? mí me encanta porque ahora dicen, oye, felicidades por los 20 años, y digo, ay, pues qué bien los llevo. es como que tengo 20 años, no, la verdad es que... los 20 años del rock and roll se pasan mucho mejor que los 20 años de funcionario en un juzgado, de verdad, se llevan bastante mejor, es mucho más divertido y siempre estás en contacto con gente joven, con el público, y bueno, pues eso hace que seas un cafre pues más años, más de por vida, ¿no?, un poquito. Y bueno, pues cuando se lleva tanto tiempo la cuestión está en ver la coherencia que hay entre lo que cuentas y lo que haces. Si la realidad de lo que estás contando responde a la realidad de lo que haces en tu vida, y luego también, digamos que el tiempo pasa por uno está canoso, uno ya está con sus achaques, después de tocar ahí, ¡ay, qué fatiguita! Pero del mensaje del grupo, de Defcon 2 en concreto, pues vemos que tal y como está el mundo, pues conceptos que lanzamos hace años, como ultramemia, como la lucha contra el gran hermano, la lucha contra la estupidez, todo eso, pues sigue vigente hoy día, desgraciadamente, porque vivimos en una sociedad bastante cortita. Uh-huh. Oye, sé que, bueno, Defcon 2, un grupo que creo que debe el nombre a su grupo precisamente al sistema de alarma que se efectúa en la Casa Blanca cuando hay una algo preocupante, ¿no? Sí, es un código de alerta nuclear que va del 0, bueno, el 1 es la paz y el 5 tiene 5 grados y el 5 es la guerra, no, perdón, al revés, el 5 es la paz y el 1 es la guerra nuclear. Entonces, en estos, yo qué sé, estas vueltas que da el mundo, estas historias raras, estas alarmas que hay cuando hay algún conflicto internacional, pues ya ha habido un par de veces que el mundo ha estado en Defcon 2. ¿Ah, sí? Hombre, claro. ¿En qué momento has estado? Yo no sabía eso. Sí, hombre, en febrero del 15 de febrero creo que fue del 91, cuando expiró el ultimátum que dio Bush padre a Saddam Hussein, pues fue la primera guerra del Golfo, todo el mundo estuvo en Defcon 2. Y fue una noche, no nos conocía nadie, de entonces no nos conocía nadie, pero nosotros lo vivimos con mucha intensidad aquello. Y luego pues siempre con la segunda guerra del Golfo pues también ha habido una segunda alerta de la invasión de Irak, pues supuso también alerta Defcon 2. Con lo cual estamos muy contentos, pero de vez en cuando pasan estas cosas. Cuando el mundo va mal, a nosotros nos va bien. Defcon 2. Estupendo. Oye, hasta Bilbao te ha traído un pack que no tenemos aquí, pero te ha traído
este último disco. La culpa de todo la tiene Defcon 2, un disco tributo que, por lo que me contaba One, a quien también agradecemos un poco su presencia aquí, por haber traído hoy con nosotros, y un libro. ¿Es este? ¿Es el combinado es este o no? Sí, realmente, bueno, hemos celebrado los 20 años editando una especie de... Bueno, es una celebración que implica una especie de cesta de Navidad, que no es una cesta de Navidad, sino un ladrillo. Una caja en forma de ladrillo que incluye varias cosas, entre ellas pues un disco recopilatorio, un de canciones de Defcon 2, los DVDs, un DVD con los 18 videoclips que hemos hecho en la historia de Defcon 2, que está muy bien, sí. Si los ves muy rápido, se nos ve cambiar, sí. Y envejecer, está estupendo, muy rapidito. Yo creo que alguno, yo recuerdo, bueno, he de confesar que yo creo, hablaba con Iñaki, nuestro cámara de hoy, el que nos saca 5 kilos más gordos. Sí, la cámara engorda, yo recuerdo Defcon 2, sobre todo los, quizás he seguido más los primeros discos, ¿no? Los primeros discos de Defcon 2, cuando creo que en sus inicios estaba Julián, me parece, ¿no? Sí, hombre, Julián de Sinistro, y de alguna manera sigue siendo el gran gurú de Defcon 2 en la sombra, el padre que Damian J. Carras, sí, sí, que es tenía un nombre en tenía el apodo o el alias ese, y como además, recuerdo un videoclip que hizo la colaboración que habéis tenido con las de la Iglesia, porque fuisteis la banda sonora, creo que, de Acción Mutante y del Día de la Bestia, ¿no? Sí. Hombre, tanto Julián como Alex son dos personas definitivas en Defcon 2, dado que Julián en un principio fue quien hizo el grupo. Yo era su ayudante, su escudero. Y luego, bueno, luego él se alejó un poco del grupo y en aquel momento que nos quedábamos un poco diciendo, bueno, ¿y ahora quién nos va a apadrinar? Porque no sabíamos hacer música. Pues entró J. Landalus gracias un poco al interés que mostró Alex de la Iglesia por Defcon 2 en un momento en que el grupo prácticamente no existía o iba a dejar de existir, que nunca se lo dije, claro, en el momento. Y llegó un día y dijo, venga, quiero que hagáis la banda sonora de Acción Mutante. Y le dijimos, vale, pues vale, pero supuso un problema porque no teníamos ni idea de componer canciones. Y bueno, al final apechugamos y salió bien, pero gracias a Alex y a Julián Hernández, pues hemos salido adelante en esos primeros años. Todo ello queda contenido en este libro, que es una biografía absolutamente... Bueno, yo la verdad es que prefería haber escrito El Camino o El Corán, pero finalmente me ha salido este libro. Es una biografía subjetiva del grupo, escrita por mí, porque no por ansia de protagonismo, sino porque nadie ha querido escribir el libro. Siempre he tenido algún periodista que, venga, lo escribo yo, y al final lo he escrito yo. Todo lo que tú no hagas, hazlo tú mismo. Lo seguimos llevando a cabo 20 años después de haber empezado con el grupo. Y bueno, pues este libro abarca los 5 primeros años del grupo, que son años oscuros, extraños, que la gente no conoce, porque el grupo empezó a ser conocido a partir del 95 con Alzheimer. No con Alzheimer, sino con un disco que se llamaba Alzheimer. Y ese hombre alemán que no sabemos... Sí, que bueno, es como estornudar Alzheimer. Y entonces, bueno, pues este libro, he hecho aquí un trabajo bastante periodístico, recopilando fotografías antiguas, mira, esto es de los primeros conciertos, el primer concierto, ¿no? Los primeros, en fin, todo un material gráfico y aquí de cuando currábamos en un bar que pasaba mucho, ahí donde conocí a Alex, en el bar este, en fin, recoge toda la historia previa, digamos, al éxito de Defcon 2, digamos, que es una historia muy descalabrada, muy descacharrante, surrealista, en la cual... Se ve como un grupo de gente joven intenta hacer un grupo de música desde cero sin tener ni idea de música, ni querer ser músicos, en fin, una historia peculiar. Bueno, pero eso yo creo que es una especie de motivación y la auto... Muchas veces no está bien especialmente tener una cierta formación adquirida, pero digamos el ser autodidacta es una parte importante, ¿no? Ayuda a crecer a uno mismo, ¿no? Bueno, depende de en qué, claro, porque si dices que tienes un ingeniero aeronáutico autodidacta, estaría ya la cosa ahí un poco... Sí, sí, me refiero a partes, digamos, artes más creativas, ¿no? Sí, hombre, sí. No, yo de tal manera, yo estudié Bellas Artes y... acabé, saqué mi titulito diciendo, bueno, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Voy a dedicarme a pintar la Capilla Sixtina en un palillo. Ese era mi objetivo. Pero, y luego en la cabeza, la vista. Eso, el Guernica en la cabeza de un alfiler. Pero al final me encontré con Julián Hernández, me propuso hacer el grupo, me entusiasmé con el grupo y me dedicaba a eso. Pero bueno, digamos que la vocación de pintor y eso se quedó un poco ahí aparcada porque es mucho más divertido, muchísimo más ser rockero que ser pintor. Siempre. Entonces, yo te voy a hacer una mezcla, o sea, porque ser pintor también tiene algo divertido, ¿no? Hombre, te he aclarado antes, tenemos aquí, además de la portada de tu disco, el que hoy vienes a presentarnos, el tributo a Defcon 2, la culpa de todo la tiene Defcon 2, aquí hay un montón de colores, ¿no? Te voy a pedir que elijas 4 colores.
cuatro colores. Vamos a ver, ¿qué color es más feo? El que tú quieras. El que quieras. Por ejemplo, esto que no es un color, no es un color. Negro, tú estás de Bellas Artes. No es un color. Por eso lo elijo. Luego vamos a elegir, a ver, el negro, el naranja. El naranja. Un naranja, un negro, y luego vamos a coger un tono frío, ¿eh? ¿Cómo se decolora? Es un tono frío. Tono frío. Vamos a coger, por ejemplo, esta aberración de color, y ya tenemos tres colores. Perfecto, entonces puedes coger uno más si quieres, ¿eh? Pero con tres te vas. Si con esos te valen, me parece estupendo. Te voy a dar tres colores, cuatro colores y dos pinceles, ¿eh? Anda. Y con estos dos pinceles quiero que a lo largo de la conversación que estamos manteniendo hoy en la visita nos hagas un pequeño dibujo en estos márgenes. Oye, yo es que si no dibujo en la cabeza de un alfiler no es lo mismo. O sea, esto es mucho espacio para mí. Sí, es mucho espacio para ti. Oye, es curioso, es decir, precisamente hago estos márgenes. ¿La creación tiene que tener límites? La creación, por supuesto, porque si no terminas creando el cuarto Reich, como Hitler, como no quería límites, yo voy a crear el tercer Reich, ¿sabes? No, eso no es interesante. Es bueno que haya unos límites, sí, por supuesto. Siempre el contexto que tienes que cubrir tiene que estar delimitado, si no terminas pintándolo todo. Y César, me has dicho que estudiaste Bellas Artes. ¿Dónde naciste? Yo nací en Madrid, en la maternidad de la calle O'Donnell. La calle O'Donnell, donde está el pirulí. Exactamente, donde dicen ahora que robaban niños, que está muy de actualidad. A ver si va a ser un niño robado. Yo creo que soy un niño robado, porque siempre he notado que no tengo absolutamente nada que ver con mis padres. Es una cosa que me ha llamado la atención siempre. Y ahora estos días con estas noticias digo, yo creo que yo soy uno de esos. ¿A qué te pareces tú, por ejemplo, a tu padre? ¿En qué me parezco? Pues me parezco en la mala hostia, la verdad, que bastante, fruncimos el ceño de una manera bastante semejante, y bueno, y en poco más, la verdad. ¿Le gusta la música que hacéis, le gusta? No. Bueno, mi padre falleció, le gustaba, hay que hablar, sí. Pero no le gustaba. Nunca, a mi padre nunca le gustó nada lo que yo hacía. Mi padre era escultor y entonces mi padre quería que, y profesor de artes y oficios, y siempre él pensaba que yo siguiera su camino. Entonces esto de Bellas Artes, un poco, la verdad es que debí ser inducido por él a esto de venga, métete en Bellas Artes. Yo me metí ahí y el día que dije que quería ser rockero, empecé con el grupo, como no les gustaba, lo que hicieron fue ignorarlo. Entonces toda mi vida, ¿cómo que no lo veían? Es como que no lo veían. Y además incluso mi madre hoy, a día de hoy, mi madre habla con sus amigas o con gente del pueblo ahí de Vegadeo, que somos oriundos de Asturias. Pues dice, ¿y tu hijo qué? Dice, pintor, ya sabes, con sus cosas de sus pinturas y tal. El grupo no existe, nadie existe. Enseño el libro, el otro día le enseño este libro y dice mi madre, ¿qué cosas más raras has hecho tú, no? ¿Qué letra más pequeña? Es como doble vida, es como doble vida. ¿Cómo se llama tu madre? Mi madre se llama Eleni. Eleni. Elena la llaman Eleni. Eleni, pero yo creo, me da la impresión que a veces ocurre como la mía, ¿no? Que igual en privado te reprocha cosas, pero luego ya cuando va con sus amigas presume y alardea. No. Mis padres son una... Por eso te digo que debo ser hijo de otras personas, que a mí me secuestraron o algo, porque de verdad que siempre se han avergonzado profundamente de que yo me dedicara a la música, del grupo que tenía, de todo, e incluso en los momentos de éxito, de más éxito, de más trascendencia mediática, cuando te viste en un periódico, de alguna portada de una revista, no lo miran mucho. Este no es mi hijo, ¿este quién será? Sí. Yo vivo una especie de apartheid familiar, pero me he acostumbrado con el tiempo, la verdad es que me da igual. Oye, para alguien que nos está viendo ahora, y afortunadamente presumimos que La Visita es un programa que goza de un gran respaldo por parte de la audiencia aquí en Bilbao y en Vizcaya, igual nos echa idea qué tipo de música hace Defcon 2, porque copla no, ¿verdad? Copla no, hacemos una música que no acopla bien con otras músicas. Y menos con la canción española, por favor. No, lo que hacemos Defcon 2, bueno, Defcon 2 empezó siendo un grupo, pretendiendo ser un grupo de hip hop, cuando el hip hop en España no existía, y nos hacíamos eco un poco de la música que venía de fuera, Public Enemy, Randy MC, y nos sorprendió mucho cuando Randy MC colaboró, hizo una colaboración con Aerosmith, hizo un tema que se llama Walkie's Way, y guitarrero, entonces dijimos, tenemos guitarrero con hip hop. Exactamente, y un poco esa fue la beta que abrimos, y en ella seguimos, porque nos da un margen muy amplio de movimiento, nos movemos desde el hip hop hasta el hardcore, el metal, y es un poco, podemos hacer un poco lo que nos da la gana, la verdad, dentro de esos márgenes. Y bueno, pues hemos creado un estilo, digo que hemos creado porque incluso cuando salimos fuera de España, vamos incluso a Estados Unidos, cuando estuvimos girando por ahí,
lo que nos pasaba es que la gente, los periodistas que nos entrevistaban, no sabían muy bien qué tipo de grupo anglosajón había parecido a Defcon 2. Y decían, bueno, sois parecidos a Rage Against the Machine. Digamos, no, eso era lo más cercano. No tiene... Entonces, bueno, es un poco lo que hemos creado de Defcon 2, ha sido una especie de miscelánea de muchos estilos. Aquí eso se relacionó inicialmente con Public Enemy. Public Enemy. Sí, siempre hemos bebido, ya te digo, el referente de Public Enemy y de Run DMC en un principio y de muchos otros grupos de hip hop, pero luego ya nos movimos más hacia el mezclar rap y metal, y en eso, metal y punk también. Uh-huh. Y en eso es en lo que nos movemos a nivel de estilo. No es la copla, no es tan agradable, no es tan aberrante, pero la verdad es que hay gente a la que le gusta esconder, vale, más pues que la ¿a qué copla. Tipo de gente? Vamos a hacer un perfil. ¿A qué tipo de gente le gusta la música de Defcon 2? Pues la verdad es que es un misterio, es un misterio. Desde luego, es un misterio. No hay un tipo de público así, un arquetipo. No hay un perfil, ¿no? ¿Le gusta más, por ejemplo, más a chicas que a chicos? O para nada, ya nos gustaría. O sea, ¿le gusta más a chicos? Sí, y además... Es incluso música más masculina, entonces. Nosotros, Defcon 2 es un grupo pionero en bastantes cosas, modestia aparte, pero es cierto que, por ejemplo, la primera canción contra el maltrato que se hizo en España a nivel de rock fue la de Defcon 2. Ellas denunciaron... Bueno, primero hicimos una que se llamaba Agrupación de Mujeres Violentas en el disco Ultramemia en el año 97, uh-huh, que fue la primera canción en la que se hablaba, un grupo de tíos y un grupo de gente joven, hablaba de que de dar la opción a las mujeres de rebelarse claramente contra los hombres y someterlos. Esa es la idea. Feminismo uh-huh. radical. Y luego en el 99, en el disco de Poca Madre, hicimos otra canción que era Ellas denunciaron. Que esa sí es la primera canción que hay de un grupo de rock contra el maltrato, que ahora la hace todo el mundo y, bueno, se agradece que lo haga todo el mundo. En fin, siempre hemos intentado abrir nuevas fronteras un poco dentro de lo que es el mundo de la creatividad musical, dentro de lo que los márgenes un poco nos dejaba el grupo. ¿Estás casado? ¿Vives en pecado? Yo vivo en pecado y en pecado me quedaré, porque más que nada por el morbillo que da estar en pecado. Porque luego cuando vives con una persona mucho tiempo es como estar casado. Sí, sí. Pero vivo en pecado y el matrimonio no me interesa, nunca lo he querido en ello. De hecho, he sido novio durante 20 años, es decir, que estaba como casado. Ahora llevo 5 con otra chica también y no me interesa. Matrimonio creo que es una institución... que lo que hace es que fomenta el sometimiento de una de las partes a la otra. Es decir, hay una persona en la pareja siempre que está sometido. Es muy difícil conseguir que una pareja mantenga un poco ese equilibrio y haya un poco un equilibrio de poder, ¿no? Y el juego de la pareja se parece mucho a un pressing catch a menudo. Oye, ¿qué tal, hablando de convivencias, qué tal es la convivencia? Dime, Iñaki, el CD que no se ve bien, ahí... Lo muevo un poquito. Ah, para que se vea cómo está dibujando. A ver si me da una sombra en la cara. Te decía, hablando de la pareja, que vivir en un grupo, y sobre todo en un grupo como Defcon 2, que por el que han pasado diferentes personas, aunque no se les olvida por lo que veo, son parte de la historia de Defcon 2. ¿Qué tal se llaman esas convivencias, los egos, las vanidades? Pues la verdad es que una de las ventajas de tener un grupo en España es que toca solo los fines de semana. Es decir, uno se encuentra con el grupo a tal hora en tal sitio, se va de bolo, tocas un día, tocas dos, alguna vez puedes tocar hasta tres, pero ya el tercero ya dices, a ver cuándo me los quito de encima. Y a este respecto nos sucede una anécdota muy divertida, bueno, o catastrófica, depende de cómo se mire. Cuando en el año 98 participamos en el Warped Tour 98, que es un festival de rock itinerante que se realiza en Estados Unidos. Y curioso, que, empieza en un sitio, es un festival que va, sí, o sea, no en un sitio, sino que qué curioso. Son 2 meses, nosotros estuvimos casi un mes dentro del festival del recorrido, y entonces la cuestión es que el festival empieza por la mañana, pues a las 11 de la mañana empieza a tocar los grupos y a las 8 de la tarde va con la luz solar. Sí, sí. Se desmonta todo, se monta todo en unos camiones y se lleva a la otra ciudad. Y te pasas el día viajando, la noche viajando y el día, bueno, a veces si es mucha la distancia, viajas un día entero, ¿no? Por aquellas llanuras de América. Sí, sí. Y entonces, bueno, lo que nos sucedió es que nunca el grupo Defcon 2 había estado tanto tiempo metido en un autobús, que es un sleep bus, que tienes cocina, tienes camas, sí, es una casa autobús, sleep donde se duerme, que es muy agradable, pero claro, no es lo mismo. Y entonces aquello se descalabró, y porque no se había inventado todavía el programa este horroroso GH, Gran Hermano, GH,
pero era un poco eso, era acojonante. Yo me desconcerté verte en las llanuras de Ohio peleándote con los de tu grupo, que uno, pues estas cosas, que me has quitado esto, la convivencia, que el otro, y aquello hizo peligrar mucho la continuidad. Cuando, cuando volvimos, era como, yo no sabía que tú eras así, ¿sabes? ¿Convivir contigo es fácil? ¿Convivir conmigo? Yo creo que sí, porque soy bastante... Yo creo que siempre en el fondo soy la parte sometida de la pareja. En el fondo yo creo que... No me vengas de víctima. Que yo en el fondo sí, intento ser... Lo que pasa es que también a mí me gusta mucho estar solo. Entonces, a mí me gusta convivir y tal, pero me gusta también que se mantener mi soledad. Me gusta mucho estar solo. Necesito tener esos tiempos de soledad y no soporto tampoco la pareja todo el día pegaditos, no lo soporto. De hecho, una de las razones por las que me separé fue porque ya no soportaba la convivencia, una convivencia tan estrecha. Me gusta mucho ir al campo, soy muy hippie en eso, y me gusta mucho perderme por el monte, me encanta darle, coger los picos y subir, no escalar, pero sí lo llaman el senderismo, a lo bestia, perderme por ahí. Y puedo hacerlo porque vivo en un pueblo cerca de Madrid, a 40 kilómetros, que tiene... ¿Cómo se llama? ¿Qué pueblo es? Se llama Miraflores de la Sierra, uh-huh. El pueblo donde el poeta Vicente Alexandre vivía, uh-huh. y que es un pueblo que está muy cerca de Madrid, pero es muy pintoresco porque enseguida está casi a 2.000 metros ya, a 1.000 y pico, y ni caen nevadas, que parece aquello que estás en Suiza, y se queda el pueblo aislado, es muy rural. Entonces yo vivo, me gusta mucho vivir en ese pueblo, por eso, por la soledad, sí, sí. Me permite darme mis grandes paseos y perderme por el monte y ver mis cabras y mis jabalís, y luego me permite también pues estar para el trabajo y tal cerca de Madrid, ¿no? Uh-huh. Oye, la soledad es más, esos momentos de que la soledad es más creativa, es decir, que has escrito este libro, que es precisamente la biografía de DEFCON 2, en lo que hoy estamos presentando, La culpa de todo la tiene DEFCON 2, el tributo, este pack que hoy estamos presentando aquí. Tienes también, creo, una novela escrita antes. Navegando por internet me di cuenta el otro día que te plagiaron una serie, una película. ¿Qué leí? Sí, bueno, el mundo de la creatividad en España es un mundo pues un poquito pedorrín, ¿no? Entonces, bueno, por partes. Primero, yo empecé, yo siempre quería hacer cine porque era una vocación que tenía de pequeño. Sí, hay un corto, bueno, de joven. Y cuando conocí a Alex de la Iglesia, que él tenía 26 años y sí, me contó que estaba... que iba a dirigir una película que tenía 350 millones de pesetas de aquellas de presupuesto, pues me di muchísima envidia, porque digo, tú eres, yo quería ser tú. Algún color quiero que metas ahí, a ver, alguna pinturita de estas, aparte de lo que has traído tú, ser otro. Y entonces, bueno, pues luego he intentado hacer películas, de hecho, creé mi propia productora, dirigí un corto, produje otro, me arruiné y luego estuve a punto de hacer un largometraje. Bueno, he estado siempre como a punto de dirigir. Al final, como no lo conseguí y me gusta mucho escribir, le cogí el gusto a escribir guiones y esto, pues decidí trasladarlo a prosa y hacer libros. Entonces edité un libro en el 95, mi primera novela, perdón, 2005, que se llama Besando la lona. Y que curiosamente yo la edité para que me lapidasen en la calle o algo así, ¿no? Pero no, gustó. A un determinado tipo de gente le gustó bastante y vendí bastante, bueno, para lo que es... Funcionó. Funcionó. Vendí 2.000 libros y entonces luego, bueno, pues escribí, luego ya decidí apoyar a mi carrera discográfica con algún libro. ¿Libro? En el año 2009 edité un libro de relatos con el disco Hipotécate tú, y luego el año pasado edité con Ediciones B, una gran editorial, sí, que ya me han echado. ¿Y por qué me han echado? Porque no he vendido lo suficiente. Y edité el Nunca quise ser como tú, que además es una edición cojonuda, pero curiosamente, esto fue en el 2009. Pero vamos a repetirlo, es que alguno me voy a quedar con ellos. O sea, Nunca quise ser como tú, ¿es un libro tuyo? Sí, Besando la lona. Besando la lona, creo que lo conozco, es el primero además. Y Destino Zoquete. Sí. Libros de, ¿qué fue que figura? Como César Strawberry, ¿no? César Strawberry, vale, sí. Strawberry. Lo que pasa es que Ediciones B, lo curioso es que cuando yo edité el libro, que fue en marzo del 2010, sí, el año pasado, en 2010, pues claro, la crisis estaba en un momento terrible, y entonces en ese momento, cuando yo saco mi libro, voy a ver la gente de promoción de la editorial, y las dos chicas que hacían promoción estaban embarazadas a la vez. Y empecé por ahí y dije, malo, qué mal me pinta esto. Si no aireo el libro, no se ven.
hicieron un ERE y echaron a 40. Y yo, pero bueno. Total, que tengo un poco la sensación de que yo estoy he ayudado definitivamente al cierre de Bruguera, por ejemplo, que forma parte de Ediciones B. Tengo ese extraño orgullo, si se puede llamar así. Y estamos mezclando muchas cosas. Estamos hablando, este hombre con el que hoy nos ven aquí en la visita, se llama César, a ver si lo pronuncio bien, Strawberry. Sí, además hay que castellanizarlo porque es Strawberry. Yo lo digo en plan paleto porque yo tampoco hablo inglés. Y pronuncio muy mal. Entonces, además el nombre de Strawberry no viene de un rollo yankee, viene de un rollo de que un compañero mío del colegio, cuando yo tenía 3 años, tenía problemas de pronunciación y no sabía decir César. Entonces llevaba a su casa y decía: tengo un amiguito que se llama Fresa. Y entonces, te juro que... ¡Qué bueno! Claro, entonces sus hermanos, que tenía varios hermanos, que luego hicieron Aviador Dro, además son la familia de los que hicieron Aviador Dro. Luego hicieron el disco, ese discográfico Dro. Sí, exactamente. Que luego... Me lo reencontré a mi amigo Juan Flores. Sí, sí. Me lo reencontré. Entonces, ahí me quedé con lo de Fresa y luego cuando se lo dije a Julián una vez, cuando... Sí, César Fresa suena muy... Le hizo gracia y dijo, ¡Fresa! Y me llamaba Fresa. Y yo, joder, ¿para qué se lo habré dicho? Y al final, cuando hicimos el grupo, lo puse un poco en inglés para que quedara un poco mejor. Sí, pero bueno, al final más... es Fresa, vamos. Oye, ¿de qué cosas...? Bueno, no te haces esa pregunta ahora. ¿Qué música escuchas tú? Lo último que estás escuchando. Pues mira, yo escucho muy poca música y cada vez menos. ¿Por qué? Pues, ¿por qué? Porque cada vez hay menos cosas que me interesen. Es curioso, pero es así. Yo he vivido una época... Ahora estoy un poco old school a tope. Porque he vivido una época que eran los 90, en la cual había una proliferación de bandas increíbles que no es por parecer el típico abuelete que dice cualquier tiempo pasado fue mejor, pero sí es cierto que la eclosión de bandas de los 90 no se ha producido en los 2000, en el nuevo siglo. Entonces, pues yo la verdad es que me he refugiado prácticamente a nivel de música para oír un poco cotidianamente en el hardcore melódico, que es lo que más consumo habitualmente. Pues por ejemplo, Bad Religion, NoFX, Pennywise, Millen Collin, todos los grupos un poco que mezclan lo que es el punk con melodía. Eso es lo que más me oigo cotidianamente, pero aparte oigo muchas otras cosas, yo qué sé, desde los Eagles hasta Soul, hasta Jolly Hooker, yo qué sé, un montón de un poco de todo, ¿no? De todo. Pero así de a nivel de música moderna, de música de ahora, de grupos actuales. No tengo grandes, no sé, no consumo mucho. ¿Y tele? ¿Ves algo de tele? Televisión veo poca porque es bastante mala en general. Incluso tengo Imagenio y lo veo poco porque es muy malo también. Sí, porque a veces te echan. Yo a veces quiero ver la tele, me pongo, pero me echan. A mí lo que me gusta es el canal Historia y National Geographic. Me gusta bastante. A mí a veces y me aburre. Odisea. También me aburre, pero a mí me gustan mucho las batallitas. Y en Canal Historia de vez en cuando ponen batallitas, Segunda Guerra Mundial, todo esto. Me gusta mucho leer historia contemporánea, todo lo que es historia bélica, guerras, conflictos en los que mueren en una mañana a lo mejor miles de personas, la Primera Guerra Mundial, todo el mundo cuando salía de salir de la trinchera y dos tíos con fuego cruzado de ametralladoras y morían, yo qué sé, 3.000 tíos en cuestión de minutos. Eso me llama mucho la atención, porque... Eso es decir, que no es que te guste, te llama la atención, porque me parece que el que te no, guste... Sí, no es que me guste, siento una necesidad de trasladarme a otras épocas y sentir lo que podía sentir a lo mejor una persona que tuviera 20 años, un inglés que estuviera en el frente de Passchendaele en el 1916 con un fusil diciendo ¿qué coño hago yo aquí? No sé, entonces aprecio más lo que tengo, es decir, me traslado a situaciones muy catastróficas, que la historia está llena de ellas, y consigo apreciar mucho más lo bien que he vivido yo sin tener que vivir ninguna guerra, sin tener que vivir ningún bombardeo, sin tener que vivir, yo qué sé, pues los fusilamientos de la falangista, estas cosas, ¿no? Las masacres de Franco en España, esas cosas. Nosotros te hemos tenido. Te he preguntado antes de música, quiero recomendarles a ti y a la gente que nos ve este disco. Se llama En el Exceso, es un grupo de aquí de Bilbao, y en la medida que podemos, sabéis que intentamos dar toda la cancha posible para que la música que se hace desde aquí trascienda un poco. Si hablamos antes o ahora con César Strawberry, lo importante, yo defiendo que en la creación de cualquier concepto o de un libro, está, por decirlo de alguna manera, la primera parte, la creativa, en la que uno crea, la segunda parte en la que uno traslada al papel, la tercera y muy importante, la de corrección, y la cuarta, la de aireación. Pues si no aireamos lo que hacemos,
poca gente se enterará. Y desde aquí queremos hacer acuso de recibo del disco de este pop rock que hacen la gente del Exceso, que esperamos que en breve esté tocando aquí el programa. Tenemos muchos libros y queremos hacer acuso de recibo. ¿Qué es lo último que has leído, por ejemplo? Pues mira, lo último que he leído es un libro que se llama El Incendio, que es un libro que